Hola, ¿qué tal? Continuamos con la resolución de la guía de química para el IPN. En este caso ahora estamos en el reactivo número 7 que dice lo siguiente. El ácido 3-metilbutanoico y el propio nato de etilo son... Primero que nada, esta pregunta se puede resolver de manera muy sencilla porque nos están dando el nombre de las moléculas. Entonces nos dice que es 3-metilbutanoico. ¿Qué significa 3-metil para empezar, profe Pedro? Que si contamos los carbonos y empezamos desde el grupo funcional, que en este caso está aquí, es el grupo carboncilo, ¿sí? Nuestro carbono 1 sería este. Entonces aquí le ponemos 1, 2 y acá viejito pues 3. Tenemos 4 carbonos en nuestra cadena principal. Sin embargo, hay otro carbono ahí arriba, pero no es la cadena principal. Por mientras nos vamos a enfocar en la pura cadena principal. Y como es un ácido, todo lo que termina en ácido lleva la terminación ico. Y en química el 4 es como butan. Entonces, de ahí sale el nombre de butanoico. ¿Pero por qué 3-metil? Bueno, porque si checamos, en el carbono 3 hay una ramificación que da a un grupo metilo. Así es, CH3 significa metilo. Entonces, este es 3-metil porque el carbono 3 está el metil. Y es butanoico porque la cadena principal tiene 4 carbonos. De ahí el nombre. Fácil dibujar, 4 carbonos, H3, CH, CH2. Y luego al final dices butanoico. Lleva ico, lleva un ácido, lleva COOH. Y ya que dibujas esos 4 carbonos de butanoico, te quedas pensando, ok, pero es un 3-metil. Cuentas un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos y ya. Pones un grupo metil aquí en esta parte. Y listo, así se hace esta molécula. Y luego tenemos el propionato de etilo. Lo interesante del propionato es que 3 es propion o prop. Y si tiene ato es porque también tiene un ácido. Y este ácido se encuentra aquí en el puro medio, ¿sí? En esta parte de aquí. Entonces, el propionato de etilo tiene una característica muy importante. La parte que es propionato la voy a subrayar, ¿sí? Para que quede más claro. Entonces aquí está, propionato, pero nos dice que es de etilo. Y te preguntarás, ¿etilo? Etilo significa 2. Entonces, como puedes ver, los números tienen raíces en latín. Entonces, etil. Entonces, el etilo sería algo que subraya 2 carbonos. De hecho, para ejemplificarlo mejor, vamos a ponerlo con otro color, un morado, etil 2. Entonces, aquí está, 2 etil, ¿y dónde está metil? Aquí está, ¿sí? Entonces, 1 es metil, 2 es etil, 3 es propil. Entonces vamos a poner los nombres aquí, 3 propil, 2 etil, 1 igual a metil, ¿sí? Y 4 es a butil o bután. Depende de la característica. En este caso era butanoico, por eso va como bután, pero es met, et, prop, but. 1, 2, 3, 4. Suena muy raro, pero así es la nomenclatura. Entonces son de las pocas cosas que tienes que memorizar en química. Y como es como un ácido, este es un propionato, porque tiene aquí el ácido, propionato. Entonces nos pregunta, vámonos ahora sí a la respuesta. El ácido 3-metilbutanoico de arriba y el propionato de etilo son isómeros. Isómeros que tengan el mismo número de carbonos. Y en este caso sí lo tienen. Ambos tienen 5 carbonos, contando el metil acá arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces sería el quinto carbono. Aquí también tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por eso son isómeros. Tienen el mismo número de carbonos. Pero además de isómeros, también de función. Aquí la función es que nuestro, voy a ponerlo con rojo, es que en esta parte está siendo un ácido. Entonces es un isómero de función y aquí tenemos nuestro otro isómero, ¿sí? Acá en esta parte. Se parecen, pero su grupo funcional es diferente, ¿sí? Uno tiene el ácido, ato, y el otro tiene el etilo, ¿sí? Que está también por acá, el etilo. Y con esto queda resuelta nuestra pregunta, por lo cual la respuesta correcta es el inciso C. Muy bien, espero que te haya quedado claro cómo se nombran las moléculas químicas
Si no es así, pues escribe en los comentarios sobre qué tipo de química orgánica de nomenclatura te gustaría aprender. Tenemos de hecho otros videos especializados de clases que hablan sobre esos temas y muchos más. Así que eso es todo, nos vemos hasta el próximo video.